Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy, chicos, os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu iPhone 7 y 7 Plus, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iPhone. En el caso de que tu iPhone esté en otro idioma que no lo entiendes, vas a seguir mis pasos, ¿vale? Iremos hacia abajo hasta encontrar este icono que sería la opción de configuración o general. Le damos un clic, ¿vale? Y aquí ahora entonces iremos hacia abajo hasta encontrar idioma y región que sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta opción de abajo hacia arriba. Le damos aquí, ¿vale? Entonces aquí en la primera opción podremos darle clic. Ya veis que mi iPhone está en portugués. Le damos un clic aquí. Vamos a buscar el idioma que tú quieres. Aquí ya me sale español de España, pero lo puedes buscar por aquí. Español, ¿vale? Voy a poner español América Latina. Le damos cambiar al español aquí. A las letras estas rojas para cambiar a este idioma, ¿vale? Entonces, bueno, ya se cambió al español de América Latina. Y por aquí, como os podéis fijar, el idioma que esté en primer lugar será el idioma que esté a tu celular. Si yo arrastro ahora, le doy un clic aquí, arrastro el portugués, lo dejo aquí, me sale la opción para continuar y cambiar el idioma para el portugués, ¿vale? Yo voy a cancelar. El idioma que esté en primer lugar es el idioma que estará tu celular. Si le damos a editar aquí, podemos borrar los otros idiomas si queremos, ¿vale? Los podemos borrar. Le damos listo, continuar y todo ok. Bueno, se va a quedar en el idioma que hayas elegido, ¿vale? Entonces, bueno, chavales, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao, y nos vemos en el próximo video tutorial.